Oh, ese es un ciervo de cola blanca también. ¿Y ese? Un ciervo de cola blanca. Vamos a ver si lo podemos atraer. Espera, a ver otro poquito más. Uf, menudo ejemplar. Uf, allá van. Vale, aquí tenemos el ciervo. Lo hemos encontrado. A ver, clase 4. Macho, 73 kilos, pardo, dos menor, cornamentas, cráneo. Inspeccionar. Vale, volvemos. Vale. Pues arma Ranger, bala de punta blanda, 54 metros. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. I noticed you're Agresivo, after un moose. alce. Tough animals, I tell you. Be sure to bring the right caliber weapon to bring them down. Oh, and while their eyesight ain't too good, their smell is. So keep your scent and the wind in mind. Lo siento. Clase 8, hembra. Bueno, me dio un abrazo. Uno trivial, nada, nada. Munición 6750. Tengo 6048. Esto sí sería para hacer un trofeo. Inspeccionar, pues eso. Uf. Le hemos dado entre el cerebro. Más. Bueno. Vaya tela. No, no lo iba a ver, en principio no iba a haberlo cazado, pero como ya me ha dado topetazo.
Hostias. Está allí, está allí. Siete. Es otro, ¿no? Otro alce. Hostia, viene para acá. Oh, son dos. No quería... Oigo pasos. Oigo pasos. Está aquí. Está aquí. Keep track of where the wind is blowing. Animals will pick up your scent easily if they're downwind Me ha from you. detectado por el olor. Mira que lo he pensado y digo, me iba a echar el spray. Hombre, ya da igual. Pero tenemos el rastro. Pues nada, esta era una buena posición. Pero vamos, lo que hemos visto antes era un oso, tío. Oso negro. Be careful when hunting black bear. Not Con los only are osos no they son, unpredictable, but they sino also make very hacen little poco ruido, sound dejan and muy leave pocas few huellas. tracks. You can sneak up on one without realizing it. Fortunately, they'll probably notice you before you them and will keep their distance. Yes, se defenderá con ferocidad. Este es el que hemos visto. El que hemos visto es este.
Lo que pasa es que tampoco sé si estoy preparado con el arma que llevo. Dice que dejan pocas huellas. Me voy a echar un poco de esto. Por lo menos eliminar mi olor. Mira, allí hay más huellas. Tranquilo. Pero esos son... Nah, seguro que son de alce. No, no, no. Es la misma huella. Vamos bien. Y por aquí hacemos mucho ruido. Aunque ya sabes lo que ha dicho, seguramente me detecte él y me mandará al otro barrio. Estoy seguro. Pero bueno, vamos a seguir, ya que... No, esto no, esto ya es otro rastro. Qué putada. Este parece más... Nada. Este es de ciervo. Ahí ya está tumbado hace poco descansando. Hemos perdido las huellas. Hemos perdido las huellas. Ahí delante se oye... Ah, el oso, el oso. Pero nada, olvídate. Está ahí, está ahí. Uf, le hemos dado un tiro. Pero vamos, esto yo creo, pienso que esto le hace cosquillas. Vale, ha ido por aquí. Pero claro, ya no sé si es... Si es el mío,
Un coyote. You'll find coyotes all over the reserve, so they're not the most difficult to hunt. They're pack animals, so they respond well to callers, but they can also get aggressive when alerted. So be careful. Está el oso, está por allí, tío. Yo no sé si es el... Cualquier cosa me parece... Tía. Ah, es un alce, tío. Ese es un alce. El alce está ahí. Pero yo quería el oso. Bueno, pues nada. Son muy chiquitillos. Está ahí, está ahí. Ahí está. No sé si le he dado, yo creo que no. Sangre. Rastro medio. A ver. Oh, está aquí. Lo siento, coño. Vale. Clase 2. Hembra, 17 kilos. Pardo grisáceo. A ver. Inspeccionar. Pues ha sido... Sí. Le hemos dado en la columna prácticamente. Guardar pieza.
Vamos a recargar. Vale, y estas huellas son... El oso, otra vez. Trotar. O sea que no puede estar muy lejos. Esto al final va a terminar mal. ¿Por qué me sacan huellas de oso si me quiero ir ya? Oso negro muy viejo. Es que ni siquiera tiene que ser el oso que he disparado. Cuidado. Estamos muy... Muy a la vista. Y es que yo creo que con lo que llevo... No le hago nada al oso, realmente. Vale, ¿ahora qué? ¿Estas son? No. Caso que me decía para allá, recto. Yo voy a confiar un poco. Pero ¿por qué aparece ahora otra vez? Cuidado. Vale, estas son... Son de alce. Cuidado. Vete a saber. Vete a saber dónde puede estar. Pues nada, vamos a subir. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Valmont's not only where Hope set up camp, it's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Be sure to stop by one of the outposts. You can find pretty much anything you need there. Bueno, pues nada. Está anocheciendo. Oh. Es el oso, tío. Pero desde aquí no le voy a poder hacer nada. Aquí. Salpicadura, impacto en órgano vital muy reciente. Sangrado medio. Oso negro, trotar, pero claro, me dice para allá. Y la mancha de sangre está ahí.
vamos a seguir para acá. Sangrado medio. Vale, hay que tener cuidado. Oh. Está aquí. Confirmo trofeo. Clase 7. Hembra. 94 kilos. Negruzco. 1,50. Distancia de rastreo 1,5 km. Pero yo no sé si es el que estábamos persiguiendo. Cráneo. Inspeccionar. Me da cosilla, pero bueno. O sí. Uf. Sí, sí. Ha sido. El disparo está bien. Vaya tela. Pues. Este va a ir a mi trofeo. Sí, lo puedo disecar ya o guardar pieza. Disecar. Tarifa de reparación incluida. Uf, no tengo. Sí. Tu trofeo ya está disponible en administrador. Se me ha hecho de noche. Así que... Así que nada, vamos a ver un momento. Menos mal que siempre vamos equipados. Esto es... El puesto. Vale. Reclamamos. Vamos para el puesto. Puesto desbloqueado. Nice place, right? You won't find a soft bed in many parts around here. Don't forget to stock up before heading out. Vale. Pues vamos a... Descansar. De 7:15. Hey there, you know that guy I mentioned earlier, Hope? Well, looks like he's been having a bit of a problem lately. He's been camping out over at Balmont a couple weeks, but coming back last night, he found his camp turned on its head. Some food was taken, and apparently the place looked like it had been really messed with. I don't know if it was an animal or some tourist troublemakers, but I'm up in Topeka all day and can't look into it. Listen, I know you probably have other plans, but you're in the right neck of the woods, and I'd sure be grateful if you could just stop on by and have a look. Vamos a entrar. Ciervo, corzo, alce. Esto estaba por aquí arriba. Aquí, oso negro. Colocar trofeo. Cambiar modo vista, cambiar trofeo, quitar. Ah, se puede poner. Se puede girar con esto, ¿vale? ¿Sentado? No.
Así en posición. Pues así. Lo vamos a dejar así. Vale, pues esto, a ver, según subimos por la escalera, pues tenemos aquí nuestro oso, que ha costado lo suyo. No sé siquiera si es este con el que comencé. Así que nada. Bueno, pues aquí lo dejamos. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. De todas formas, tengo que tener soportes multitrofeos. Claro, lo que no tengo ya es dinero. Juego agresivo. Poniéndose las botas. Adulador, colisión. Uf, está. El roce hace el corzo. Ciervo contra ciervo. Cabeza por delante. El gran desafío. Vale. Administrador de trofeos, oso negro. Piezas guardadas, pues tenemos el coyote, un alce, categoría 38, y ciervo de cola blanca. Este le vamos a eliminar. Categoría de trofeo 0. Bueno, espera, coyote lo dejaremos. Vale. Bueno, pues nada. Aquí lo vamos a dejar. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos.